Bueno, aquí estamos otra vez en el parque, en el jardín de Fort Lyon Park. Les voy a mostrar otro camino que tiene el parque. Bueno. Por aquí entramos la vez pasada. Ahí está la entrada. Y recorrimos el jardín. Ahora está súper florecido. Ya les mostré al fondo el mirador que ve hacia el río y el otro mirador que ve hacia el Alto Manhattan y parte del Bronx. Hacia allá, este camino de derecho, llega uno al Cloister o al claustro. Les mostré por aquí esta parte de este mirador, pero ahora vamos por este otro lado. Vamos a bajar estas escaleras. Están estas flores. Vamos a ir por este camino, pero les quiero mostrar este árbol maravilloso. Hay dos como este, el de este lado. Y otro que está allá, en la otra entradita hacia el mirador. Bueno, se los voy a mostrar. Es precioso. Hay una ardilla. Hermosa. No se alcanza a ver. Maravilloso este árbol. Hoy está nublado.
Las hojitas del árbol están muy pequeñas todavía, crecen muy grandes. Bueno. Les voy a enseñar el otro árbol. Está precioso también. Es igual que ese. Parecen flores, pero son pequeñas hojas. Es precioso. Bueno, vamos a caminar hacia allá, como les había comentado. Vamos hacia el camino que les mostré ahora. Como les dije, vamos a grabar de este lado. Vamos a salir de aquel otro lado, allá al fondo. Les voy a mostrar ahora. Esa casita es de mantenimiento de aquí del mismo parque. Hay un camino que nos lleva hacia allá abajo. Vamos a llegar a ese, pero vamos a ir hacia el fondo. Esta parte la renovaron no hace mucho. Casi como 2 años fue que la renovaron. Se tardan bastante para renovarlas, pero cuando ya están, quedan muy lindas. Ahí viene la ardilla porque tengo cacahuates.
Buscan la comida, están hambrientas. ¿Ven? Hermoso. Come. Bueno, seguimos. Allá abajo hay otro caminito, por eso vamos a llegar o a caminar. Oh, este es un JetBlue. Wow, es hermoso este pájaro. También les gustan los cacahuates, ese estilo de pájaro. Ellos huelen el cacahuate o el maní. Vamos a esperar que baje. A ver si baja. Aquí abajo está el Hathaway. Una carretera rápida, el Hudson Parkway, que va al lado del río Hudson. Hoy está muy tranquilo porque es lunes por la mañana, pero sábado, los domingos, hay muchísima gente en el parque. Como les decía, yo les dije que iba a grabarles con detenimiento para que vean y disfruten de esta maravilla. Es muy, muy lindo. A veces muy poco conocido. Para cuando llueva, se apose el agua y baje por un tubo. Esta fue la parte que arreglaron. También como mirador. Aunque los árboles la cubren bastante. Son la mayoría del estilo de árboles que hay por aquí. Esto es natural. Son nativos de aquí, de esta área de Nueva York. Los chestnut oak trees. Bueno, vamos a seguir. Voy a cortar hasta el camino que yo les dije por donde vamos a bajar. Ya les mostré esto. Por ahí veníamos, vamos a coger este camino que se conecta al que ya les había mostrado anteriormente. Quedó muy linda esta área. Sencilla pero muy bonita. Aquí caminando al lado del Hudson River.
Por ahí veníamos, ahí arribita. Son enormes los árboles. Como unos 30 metros de altura tienen. Ya llegamos a donde les comenté que nos íbamos a conectar con este camino que está aquí. Nosotros venimos de ahí, se conectan allá en el fondo. Bueno, vamos a bajar por aquí. Es estilo románico el parque. Realmente mucho trabajo, le dan muchísimo mantenimiento. Por eso siempre está tan hermoso. Que vean lo alto que está. Allá arriba estábamos, cuando les estaba mostrando los árboles, los que están como en forma de hongo. Arriba está el mirador. Aquí hay varios pinos. Están muy verdes las hojas porque están creciendo apenas. Algunas ya están grandes. Pero en el invierno quedan totalmente los árboles sin sus hojas. Queda el puro tronco y ramas.
Ese camino que está al, bueno, que está al frente de nosotros es el que se conecta al principal que les mostré allá arriba. Ese igual va hacia el claustro o el cloister. Este es un ahuehuete. Precioso árbol. Qué hermosos son estos pinos. El tronco es maravilloso. Muchos niños vienen a jugar por aquí porque es muy bajito el tronco de estos árboles. Que hay un desnivel alto. El parque está, tiene muchísimos caminos, mucho desnivel, pero eso es lo que lo hace muy bello. Miren qué troncos tan hermosos. Es una belleza la naturaleza. Allá arriba está el camino principal. Solo dimos la vuelta. Estos estilos de pino tendrán como posiblemente más de 30 años. Nosotros por aquí tenemos ya como 20 años. No, perdón, 24 años. Y ya estaban. Preciosos, preciosos. Ya llegamos al mismo sitio donde están estos maravillosos árboles, los más grandes aquí también del parque. Ahí está el mirador, la parte de arriba de los arcos que pasamos ahora, esa es la parte de arriba. Ya les había mostrado esta parte en un video anterior. Ya esta está florecida totalmente. Es preciosa. Como les dije nuevamente, que se los iba a mostrar muy detenidamente el parque, porque si no es así, se pierde uno.
No sabe en realidad cómo está. Después les voy a enseñar hacia allá en otro video. Pero como ven, sí se lleva bastante tiempo para enseñarlo detenidamente. Bueno, nos despedimos desde aquí, nuevamente en el Fort Tryon Park, en su jardín.